pasamos muy buenos momentos. Llamo al señor Beteta, tienes reunión con él a las 7. Ah, muy bien. Claudia, ¿has visto por casualidad las pastillas para el dolor de cabeza? ¿No estaban en el baño? ¿Ah, sí? Ah, voy a ver. Nacho, eres el amor de mi vida. Tuya por siempre, Liliana. Esta Liliana nunca me va a dejar en paz. ¿Qué dijiste? Nada, mi amor. Pregunté si encontraste las pastillas. Sí, sí. Te voy a servir un poco de agua, ¿sí? Por cierto, voy a salir. Tengo un asunto que atender en mi empresa. ¿Así te vas? Pero tú sabes que yo me deprimo cuando me dejas solito. Pero no me voy a demorar mucho, te lo prometo. Tito, me dijiste que estabas a una cuadra y hace 5 minutos que te estoy esperando acá parada y hace frío. En 2 minutitos llego. ¿2 minutos o 10 minutos? 2 minutos, confía en mí. ¿Y si no cumples tu palabra? Te invito a comer. ¿Así? ¿A dónde me vas a invitar? A donde tú quieras. Seguro. ¿Liliana? ¡Aló, Liliana! ¡Liliana, me pareció escuchar algún ruido! ¡Liliana! ¡Señora, apúrese que creo que le ha pasado algo malo! ¡Rápido! ¡Aló! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Liliana! ¡Liliana, contéstame! ¡Liliana! ¡Liliana, no! ¡Liliana, está viva! ¿Está bien? Sí. Me duele mucho el brazo. Creo que está roto. Vamos al hospital. ¿Puedes caminar? Sí, creo que sí. Perdón.